Y bueno, sigo con la 97 Ford F-150. Esta troca, como vieron, ya le he hecho varias reparaciones. Como lo primero en esta troca, creo, no estoy seguro si fueron los rock panels, los paneles laterales de ambos lados se le cambiaron porque estaban podridos. Algo otros arreglos más en la carrocería. Después, problema con el aire acondicionado, otros problemitas que tenía, que si buscan ahí, por ahí está una lista donde está esta troca, todo lo que se le ha hecho. Y pues esta vez me dijo el dueño que quería cambiarle los rotores, los discos, por si no saben que los discos se llaman rotores o les dicen rotores. Así que pues en el video anterior le estuve chequeando y ajustando los frenos traseros, y en este le voy a reemplazar los discos delanteros. Y pues estos son un poco diferentes para los que no sabían. Para cambiar el disco, en este se cambia toda la parte donde va el balero, así que les voy a mostrar todo lo que trae. Medida 13 sería el primer tornillo del caliper. Y lo podemos sacar. Lo que vamos a hacer es, para que no se esté moviendo, es colgarlo con un colgador. De esa forma no va a estar obstruyendo donde vamos a estar trabajando. Lo siguiente que sostiene el caliper sería el bracket. Se medida 18 los dos tornillos. Y ahora sí removemos el bracket con todo y pastillas, como pueden ver. Están a media vida también las pastillas, pero como se le va a poner disco nuevo, tienen que ser nuevos. Las latas hay que quitárselas porque se le va a estar poniendo nuevo. A esta parte se le va a meter grasa nueva. A sacar este, hay que asegurarse que los deslizadores estén funcionando en buen estado. Así que sacamos este, como pueden ver está algo dura la grasa, pero tiene que hacer esto. Si no hace esto, le va a chillar bastante el freno. Cada vez que lo pisen se va a calentar el disco porque esto no se anda aflojando. Así que pues bien engrasado, a limpiar esta parte y a engrasar todo y ponerlo para atrás. Lo siguiente es quitar la copa que cubre el tornillo. Una vez removido el seguro, quitamos esta parte también. Esto solo va puesta en el tornillo. Este tornillo de aquí no va socado nada más que con los dedos. Como pueden ver, yo le puedo dar vuelta así nomás. Así que no va socado. Pero para terminar de darle vuelta hay que usar una tenaza o lo que tenga. Y así estaría la tuerca. Vamos a hacer la extracción completa del disco. Ese es el balero. Y el siguiente va a venir en la parte de atrás. De esta forma. Así se miraría el piñón. Ya removí la grasa. Así que lo que tengo que hacer es que
si esta parte de afuera no lo trae el que yo tengo, tengo que quitar esta y ponérsela al nuevo. Bueno, aquí está. Si tienen un desarmador o un pincel de hierro, se lo meten por atrás y le van haciendo fuerza, y así va a salir enterito sin dañarlo. Entonces este ya se va a poner aquí encima hasta que llegue a la orilla del canal. Como ven, nada difícil de hacer. Ahora sí, lo siguiente es insertar el primer balero, y el balero realmente solo va puesto, pero le vamos a tener que echar grasa. Y pues para eso, la verdad es que no tengan miedo en llenarse los dedos de grasa. Si queremos, también le podemos poner aquí, que todo quede bien engrasado. Muchos le ponen hasta de más, y pues la grasa se va a quedar acumulada aquí en todo el piñón. Ese balero no es bien fácil de conseguir porque le queda a todas las trocas viejitas, le queda a todas las Tacomas que no son 4x4, también le queda a todas las Nissan, a las Datsuns, a las Ford Rangers, es en la misma medida de balero. Así que ahí está, este va aquí, y aquí le vamos a meter para que la grasa se meta donde va el rodamiento. Y de esa forma, pues el balero va a aguantar. Como pueden ver, ahí ya tiene grasa, pero hay que hacer que llegue hasta adentro. Mientras más grasa tenga, más vida para el balero. Aquí no vamos a echar mucho, ya que tiene que llevar el guardapolvo. Bueno, este sería el guardapolvo. Este sí vamos a buscar algo que sea plano para poderle pegar, para que entre parejito. Y bueno, de esa forma quedó el empaque, que no deja que la grasa se salga y que entre agua para adentro, tampoco que entre polvo. Aquí ya estamos listos para meterlo para atrás. Ponemos la tuerca para atrás, y pues esta no tiene que ir socada. Yo la estoy socando ahorita para poder sacar que la grasa se imprima. No tiene que tener ni un movimiento. Y no va a quedar haciendo ruido.
tiene que parar sola, como ven. Ahora sí se pone, esta parte se tiene que poner a modo de que va a quedar un poco adelantado para que no se dé vuelta el tornillo. En este caso tiene que quedar así. Y metemos nuevamente el pin que asegura que no se va a dar vuelta al tornillo. Le damos vuelta al igual. Voy a tratar de cerrar estas latillas porque no me gusta como se ven. Y de esa forma así estaría los baleros y el disco nuevo. Ya lo último que falta aquí es la copa. También la vamos a llenar de grasa para que la grasa que sobra regresa aquí de todas maneras, pero es necesario que quede bien lleno de grasa. Lo demás simplemente lo podemos meter aquí. Una limpiada alrededor para que la grasa no vaya a volar para los lados. Lo siguiente es engrasar, meter grasa, limpiar pines y meter grasa. Una vez limpiado donde van las placas, se puede poner la placa, luego se le va a poner la grasa silicona para que las pastillas tengan más movimiento. Por el lado de dentro metemos la que tiene la uña. Y a este punto lo que tienen que hacer, pues así como lo quitaron, así lo van a poner. Siguiente, metemos el caliper, aseguramos que el cubertor de plástico se meta bien para poder medir a cuánto vamos a abrir el pistón para atrás. Bueno, hora de abrir el pistón del caliper, y este es el abridor que estoy usando últimamente. Así que este lo compré por eBay por el precio de $16. Como vieron, ya abrió, y lo último que voy a hacer es engrasar la rueda de los dos pistones, los dos cilindros, y por la parte de atrás donde va a tocar la pastilla también, ya que eso le va a ayudar bastante al freno a hacer bien la fricción.
El último tornillo del caliper siempre lo soco lo que sería a mano. Pues de esa forma estaría, como pueden ver, todo para atrás. Se engrasó todo, se limpió todo. Se le cambió el disco, se le pusieron baleros nuevos. Y pues así quedaría ya. Eso es lo que se tiene que hacer si le van a reemplazar el disco a una camioneta que no tiene 4x4. El año más reciente de esta ya viene la parte de adentro, el balero, el hub, ya viene completo. La canasta completa ya viene, es una sola parte. Para eso se quita por el lado de atrás, trae tres baleros, tres tornillos, quiero decir, para poder quitarlo. En esta todavía se tiene que quitar toda la parte, así que pues eso sería todo. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Lo único es que allá voy a reusar los baleros ya que se los acabo de cambiar. Y pues esta vez me lo trajeron para hacerle el cambio de frenos y discos. Y que le metiera de una vez baleros nuevos. Así que ahí está. Bueno, estoy en el lado del conductor y este ya había sido cambiado. Como ven, ya tiene la grasa roja. Así que pues si quieren ver cómo se cambió este, ahí está un video que le hice a esta troca cambiando ese balero. Así que lo que voy a hacer es remover todo, poner el disco nuevo, exactamente lo mismo al otro lado. Así que pues voy a poner todo eso, ahorita les muestro cómo quedó ya armado todo. Bueno, pues así estaría el freno, el disco, pastillas. El balero es el mismo porque ya hace poco se había reemplazado, pero todo engrasado como pueden ver. Y pues ya lo último que falta, el otro lado ya lo limpié, es quitarle la capa de aceite que le ponen a estos discos. Y pues sin más que decir, esto sería todo en el cambio de pastillas y discos delanteros. Y también baleros del otro lado.